¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están, mijos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy domingo no pensaba sacar un video, pensaba en descansar de los videos, pero pues salió algo, cual pues dije, tengo que sacar esto, ¿no? Para informar a los amigos, a los suscriptores del canal. Así que pues bueno, el día de hoy Supercell sacó un video real chiquitito por ahí donde podemos ver a la manager Uiko viéndose al espejo y de repente sale por ahí como que si fuera un tipo duende o algo, cual pues, y al final de esto nos dice que es una TV Royale que va a salir muy pronto para el mes de octubre. Cual pues, gente, vamos a hablar de esto en este video. ¿Será que es una nueva carta o un nuevo campeón? No lo sabemos, pues vamos a ver ahora mismo qué es lo que está pasando con esto, porque en serio que deja muchas, pero muchas intrigas. Pero antes de comenzar con este video, te pido de por favor, así que si te gusta este video, pues déjame lo que es tu buen pedazo de like. También puedes suscribirte a mi canal si no estás suscrito para más videos de Clash Royale. Y bueno, también amigos, quiero lo que es agradecer a todos ustedes, más claro, a todas las personas que el día de ayer noche participaron en el torneo. Muchas, pero muchas gracias por estar el día de ayer. Les agradezco así de todo corazón por acompañarme y también muchas gracias a los que participaron y a los que ganaron, pues muchas felicidades. El día de ayer pues regalé 4 emotes en torneos, así que pues muchas felicidades. Cual pues también algunos cracks ya reclamaron y solamente me falta una persona que se llamaba Insano, creo que si no estoy mal, cual pues falta que reclame. Que por cierto, si es que uno reclama, es que esperas, bro, ve a reclamar tu recompensa, porque si pasa más de 24 horas, pues lamentablemente ya no te voy a dar la recompensa, ¿eh? Amigo Insano. Bueno, también de paso, el día de ayer se bogueó un torneo sin querer, como ustedes sabrán esto de Clash Royale. Los torneos a veces cuando uno crea se buguea y pues chicos, sin querer pues se bogueó y no pudimos crear un torneo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que yo hice ahí fue hacer que toda esa gente que quería participar ingrese a mi clan. Sí, abrí el clan por un rato para que todos puedan entrar y por medio del clan puedan ingresar al torneo que yo creé. Y bueno, cuando saqué a esas personitas que no eran del clan, que solamente entraron por el torneo, lamentablemente saqué por ahí algunos cuantos integrantes, cual pues sí pertenecían al clan. Así que pues, si es que tú eras un integrante del clan y estás viendo este video, pues si es que tú deseas volver a entrar a mi clan, pues solamente por favor déjame un mensaje por Instagram para volver a ingresar. Así que pues nada, gente, ya dando todos estos detallitos y agradeciendo mucho a todos ustedes, pues vamos con la información. Por acá tenemos el video real, cual pues ha subido Supercell. Vemos a la manager Uiko viéndose al espejo y de repente pues sale por ahí una cara. Es como que el rostro de ella se convierte en un duende, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto realmente? Si ponemos pausa justo en el momento cuando sale ese rostro, pues podemos estar viendo aquí que es un duende. A simple vista, chicos, esto es un duende, pero es un duende un poquito raro. Es como que si es ese tipo duende, no lo sé, les pongo por aquí. Bueno, tipo esta persona, pero en versión duende, ¿no? Entonces por acá encontré esta imagen en Google donde sí vemos a un duende así gigante. Donde, pues chicos, esto también lo vimos en el tráiler pequeñito por acá del dragón eléctrico. Miren donde apareció esta sombra. Se ve que este personaje que aparece en sombras es el mismo. Cual pues no quiero decirlo así ya, pero a mí se me late que este es el nuevo campeón. El duende, un tipo Goblin Stein, algo así, porque parece que este personaje se llama Frankenstein. Bueno, ese doctor Frankenstein. Donde pues bueno, ya ustedes me entenderán, ¿no? Por aquí le pongo exclusivamente hasta la imagen para que ustedes puedan ver. Entonces chicos, esto está un poquito extraño. Miren ahí ese duende cómo tiene esa antenita. Tiene también dos cosas a los lados en las orejas. No sé cómo llamarlos eso. No sé si es que este sea una carta duende que sale por temática de Halloween o sea el nuevo campeón. También recordar que en el trailer chiquitito del dragón, pues podemos ver también que tenemos por acá un doctor tipo loco, cual pues no sé chicos qué pensar, esto, todo esto está grandioso. Y bueno, al final de este video sale que para el 1 de octubre tendremos una nueva TV Royale. Cual, en esta TV Royale amigos, sí va a salir información buena, información de valor, donde nos estarán avisando de la nueva carta y quizás nuevas actualizaciones. Así que pues estar muy pendientes a la TV Royale del día 1 de octubre. Donde pues bueno, sé que han salido TV Royales donde no han dado información buena. Entonces también de eso quiero hablar, donde la gente chicos se puso a exclamar, a decir que las TV Royales últimamente
ya no salen nada bueno de valor, como la teoría que tuvimos última vez sobre la peca y el mega caballero, donde solamente hablaron cosas que nosotros ya sabíamos. Entonces la gente dice que por qué sacan así tan feo, que la TV Royal antes salían cosas buenas, cosas de valor, cosas en que sí daba ganas de ver esa TV Royal. Entonces Wico exclamó también respondiendo a estas personas y pues dijo que sí, que está bien, que parece bien que las personas pues estén así, y es verdad, las TV Royal se llama TV Royal porque van a salir cosas buenas, van a dar nuevos avisos, nuevas actualizaciones. Entonces pues ella dijo que a los próximos videos pues que ya no se va a llamar TV Royal cuando va a salir cosas de información, sino que podría ser como que Noticia Royal o como nosotros les queramos ver. Pero cuando anuncie una TV Royal, como en este caso, es un significado de que sí va a salir cosas buenas. Así que pues pilas, chicos, para el día 1 de octubre, donde va a salir la nueva TV Royal, donde ahí nos va a mostrar nuevas actualizaciones y de paso a saber qué es realmente esta carta, será un campeón o no. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será que se viene por fin ese campeón, el Rey Duende? Pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque en serio que esto sí da mucha curiosidad por saber qué es lo nuevo que se nos viene. Pero por lo pronto por acá pues ya tenemos más o menos el rostro de cómo sería ese nuevo duende, ¿no? Que está bastante, pero bastante épico, bastante bonito, por cierto. Así que pues nada, mijos, estar pendiente para el día 1 de octubre para esta nueva TV Royal. Bueno, también quiero decirles a todos ustedes que ya saqué a los ganadores por Instagram por si es que participaste por allá en los sorteos. También recordarles que tenemos sorteos aquí en YouTube. Solamente debes buscar mi video donde estoy sorteando 4 emotes del Mega Caballero. Así que pues nada, chicos, hasta aquí nomás este video corto. Espero que les haya gustado mucho, y si les gustó pues saben qué hacer: apoyarme con su buen pedacito de like. También pueden suscribirse a mi canal si son nuevos por aquí viendo uno de mis videos. Yo soy su amigo CerroBillete y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.